Postura es la postura del pueblo, la de la gran mayoría de la gente en este país, de que lo han votado para que continúe ejerciendo y transformando este país, ejerciendo el poder. ¿Dónde nos visita usted? Nos visito desde Oregon. ¿Usted es de acá? Yo soy salvadoreño, pero ya vivo 33 años en Estados Unidos. ¿Y qué le ha parecido? ¿Qué ha escuchado de El Salvador últimamente en estos 5 años? Bueno, yo vengo todos los años y por los últimos 3 años he estado viniendo todavía más seguido. Vengo 2, 3 veces al año, precisamente por el ambiente que se está viviendo, la seguridad. ¿Han decidido venir a apoyar al presidente este día? Exactamente, llegamos el lunes de la semana pasada, no, de esta semana, para estar precisamente aquí apoyando al presidente. ¿Cómo evalúa el trabajo del presidente Nayib Bukele? Bueno, yo creo que es muy bueno en cuestión de seguridad, no se puede discutir, hay mucha seguridad, se puede andar libremente. Ayer estuve en la playa, estuve hasta las 11 de la noche, con toda tranquilidad, entonces eso está bien. Creo yo que se han visto cambios estructurales en el país, pero continuamos que esos cambios no solo sean de vista, sino que se traspasen a la economía, a la educación, a la fuente de trabajos. ¿Qué esperan del discurso de este día que va a brindar? Bueno, precisamente espero que él hable de eso, de lo que va a estar haciendo en estos próximos 5 años. Él ya lo mencionó en una entrevista que le hicieron a él mismo, que dijo que se iba a enfocar en la economía, en la educación, y que sí se necesita transformar el sistema educativo en este país, pero también las fuentes de trabajo. Nuestro pueblo necesita trabajo. Precisamente por eso yo tengo 31 años en Estados Unidos, porque no había trabajos aquí. Todavía siguen habiendo escasez de trabajo y la gente necesita trabajo. ¿Cuál ha sido el logro más importante que ha hecho Nayib Bukele durante su gestión? Creo que eso es obvio para todos, la seguridad. ¿Su nombre? Rubén Castro. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Atlanta. Nosotros de aquí, Antigua Cucatlán. ¿Y ustedes de dónde vienen? Antigua Cucatlán también. Antigua, El Salvador. ¿Qué le parece este acto de investidura del presidente Bukele? Lleva 5 años y continúa por 5 años más. Bueno, que sea por 100 años más. Y mire, que si es de dictadura, la queremos por 100 años. ¡Viva Bukele! ¡Te amamos, presidente! ¡We love you! ¿Cómo evalúa el trabajo del presidente Nayib Bukele? ¡Excelente! Es la mejor temporada que ha vivido El Salvador, porque yo viví 40 años en Estados Unidos y allá está feo hoy. Aquí hay una seguridad 100%. Así es que, diáspora, mi linda diáspora, los invito. Vénganse, vengan. Y si no pueden venir, pues miren este programa, porque desde aquí los amamos, también a ustedes donde se encuentren. Son nuestros hermanos, lejanos o cercanos. Que vivan los salvadoreños, vive el presidente Bukele. ¿Cuál cree que ha sido el mayor logro de Nayib Bukele? Pues todos, la seguridad, la pandemia, la OMS le dio el aval que cuidó mejor, presidente, que cuidó mejor a su pueblo, fue Nayib Bukele. So, 100%. Gloria, Gloria Rivas. Gracias. Él es el único presidente que tenemos que apoyar todo el tiempo. Y a que mucha gente que lo han rodeado pues, de tantos enemigos, porque no les ha gustado, porque él ha sido el único que sí se ha tocado el corazón para cambiar El Salvador. ¿Cómo evalúa el trabajo del presidente Nayib Bukele? Excelente, está excelente eso. Mucha gente no nos gusta, pues, ¿y quién más iba a cambiar todo esto? Nadie, el único. Perdón, ¿su opinión acerca de que la oposición, los únicos 3 diputados de la oposición decidieron no asistir a ese evento? Pues la verdad que, mire que ahí solo Dios es el único. Que el Dios es nada más y Él. Y ni hacen falta. Sí, la verdad que hay que estorbar hacer. Si no vinieron, no es que están en contra del gobierno. No vinieron, es por la gran bulla que les íbamos a hacer cuando entraran. A eso le huyeron. ¿Por qué no los queremos? Pues como pueblo no los queremos. Para empezar, no hacen nada. Estorbo eso. ¿Cuál es el mayor logro del presidente Nayib Bukele a su criterio? Una de las cosas es que nos ha traído paz y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Porque en estos tiempos, en estos gobiernos pasados, muchos de los salvadoreños hemos perdido familiares, hijos, hermanos, en manos de las pandillas,
y los gobiernos nunca hicieron nada. Les valió a ellos, lo que hicieron es endurecer sus bolsillos y el pueblo que viera cómo hacía. ¿Qué esperan del discurso que va a brindar hoy el presidente? Fíjense que esperamos muchas cosas buenas, porque cuando él habla siempre habla cosas buenas, y lo bueno que él nunca está con un papel en la mano, él lo dice. ¿Desde dónde nos visitan? Fíjense que nosotros somos aquí de Soyapango, pero venimos de Guatemala porque ya estamos viviendo. ¿Decidieron venir a apoyar al presidente? Sí, nosotros siempre venimos. Okay. Miguel Ángel Palacio. Gracias.